A todos que te of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you. Expressions that really fit you. And so I rack my brain hoping to explain all the things that you did to me. Bomb is to shame. Please let me explain. La bicicleta ya adquiriendo la forma definitiva. Se llega a la llegada de la bicicleta al Uruguay. La que llega al Uruguay en el año 180. 43, la trae Juan Domingo Vaso, es una michulina que tiene la, los pedales en la rueda delantera, pero ya tiene muchas eh, partes de madera sustituidas por metálica, lo que permite entonces un mejor confort para desenvolverse. La bicicleta llega a nuestro país. Traída por Juan Baut eh, Domingo Basso, como decimos, que embarcó en Génova con 454 italianos garibaldinos que venían aquí a apoyar a, Gar a Garibaldi. Cuando llegan acá, Montevideo está sitiado por Manuel Oribe y la defensa de Montevideo la tiene Joaquín Suárez. Ellos eh, se afilian inmediatamente a la defensa cuando terminan. Quedan radicados en Sayago con vivero. De ahí tiene vinculación con el gobierno, con la intendencia, e entran en la forestación de Montevideo, son los que le venden a la, a la intendencia, de, no era la intendencia, en aquella época era la junta de, de departamental, le venden los plátanos, que son los que nos acompañan hoy y nos molestan con, los, con las fletillas en los ojos. Los vasos, siguen hasta ahora, Domingo Vaso sigue ahora como sociedad anónima, pero el ciclismo comienza a desarrollarse en una época de que las ca los caminos, las calles no eran adecuados. Entonces se busca el velódromo. Y en el, en el, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, a, actúan tres velódromos simultáneamente en Montevideo. El primero es de, con el piso de tierra en tres cruces, en el, donde, tenían, donde estaba el buen pastor. Luego, el segundo está donde ahora está el hospital italiano. Y el tercero está en el arroyo seco, en, donde la firma eh, Carrara y Volonté hace un velódromo moderno. Tiene eh, 333 metros tiene piso de madera y tiene las curvas peraltadas, que no tenían los anteriores, lo cual no permitía realizar mucha velocidad porque se salían de, de la pista. Pero eh, ahí surge una, un gran movimiento social, donde la, los, los eh, comerciantes militares y de la época comienzan a traer las grandes novedades europeas, donde ya existen marcas. Entonces en el velódromo comienzan a hacerse grandes veladas donde las iban las familias, las señoras con sus capelinas, los, los varones con sus bigotes bien preparados. Se hacían grandes fiestas donde ya digo, la sociedad toda concurría y apoyaba la bicicleta. Estando compitiendo ahí, José María Zamora... Que era profesor de matemática en la Facultad de Ciencias, se entera de que en Buenos Aires hay un grupo de ciclistas franceses capitaneado por el campeón mundial Lucien Petit-Breton, que está realizando espectáculos en Buenos Aires. La Unión Velocipedística Uruguaya ya estaba funcionando y recogía materiales para mantener las bicicletas en actividad. Consiguen el apoyo de ellos y José María Zamora invita a Juan a Costa y Lara para que lo acompañe a competir en Buenos Aires. Y el 11 de octubre de 1996 se embarcan en el vapor de la carrera, llegan el 12 de octubre a Buenos Aires donde se están realizando los grandes festejos por el descubrimiento de América. Se bajan del, del vapor. Se van al velódromo que no lo conocían, el velódromo Bervedere, que era de piso de hormigón que no conocían. Hacen unas ruedas ahí de mañana y de tarde se presentan. Y ante la sorpresa general, José María Zamora disputa la final de velocidad con Luis siempre Beretón, que no era un especialista en pista, era el corredor de, de carretera. Y le gana. Y es el primer triunfo que tiene el ciclismo nuestro internacional. Lucín Petit Bertón gana el Tour de France en dos oportunidades, 1903 y 1904, y bate el récord de la hora. O sea que el que le ganó eh, acá Zamora no era un cualquiera, era un campeón, campeón.